Asma y Adel, M de mamá y Marvel. Pero ¿por qué se llama A.M.? A de anciano y de achú, M de marciano y mu. A.M. de a mí y amará. Hoy presentamos a Mongos en la vida real. ¡Hola, gente de la Tierra! ¡Y del espacio! Hoy es lunes con el ED. La Sirenita. ¡Eres como la Sirenita! Y si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete ya, o serás un huevo podrido. Si este video llega a más de 300,000 likes, y si se suscriben más de 20,000 personas geniales, hacemos una segunda parte. ¡Ah! Y sí, con este nuevo color de cabello me parezco a Ariel. O como un tomate. A mí. Deja de compararme siempre con un vegetal. Pero el tomate no es un vegetal, es una fruta. ¿Qué? 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 Amiguito, ¿cómo sería jugar con Javi, Sofía Castro y yo la aventura todos juntos? ¿Y si jugamos Among Us, pero en vida real? Podríamos usar nuestro hechizo para parecerlos. Pero hermana Uber, prometimos no utilizar ese poder solo en una ocasión ¡extrema! Esto es ¡extremo! Okidoki. ¡Gus! ¡Gus! ¡Aparezco! Yo soy Javier. Sofía. ¡Oh my god! No. Sí. ¡Lerecos Colombia! Yo vi a Javi matando a Nando. Ay, no, pues, en rima. Yo no lo maté, fue Sofía. ¿Qué? Fue Javier, él lo sabe jugar, todos lo vimos. Bueno, no me crean, mátenme. Pero entonces no van a matar a Panda, que fue el que realmente lo mató. Javier, aprende a jugar, por favor. Yo sé, sorry. Ladino, focus, fuiste por segunda vez el impostor. Pues no sé, me toca. Vamos a volver a iniciar, y si vuelves a ser el impostor, hazlo bien, Grachi. Perdón por ser así, perdón por nacer. Bueno, yo voy a empezar con mi primera tarea y va a ser sacar peluches. ¡Ey! Espera un momento, Mariana, yo te puedo ayudar a hacer esa tarea, ¿eh? No, porque tú puedes ser el impostor y no queremos eso. ¡No! Yo jamás sería el impostor. Además, si lo fuera, sabes que no te mataría a ti. Nunca haría eso. A mí, acompáñanos, ¿sí? Voy a ser el violinista como siempre. Está bien. Momento, Panda, pero ¿con quién estabas tú, güey? Estaba yo, estaba Mara y había un color. ¿Y qué color viste? El color lila. Pero tú tienes el color lila. No, ya, un momento. Yo no vi. En serio, tienes que creerme. No lo sé, güey. Para mí que Panda es muy sospechoso. Sí. Voto por Javier. ¿Y por qué por mí? Pues porque siempre eres el impostor. No, pero esta vez no soy, chicos, se lo juro, que es Panda. Tienes razón, Javier. Igual voté por Javier. Ay, ¿por qué van a votar por mí? Pues yo voto por Javier. Vote por él. Y yo también voto por él. Pues ¿saben qué? Falta mi voto. ¿Y saben por quién voy a votar? Por mí. No puede ser, Javi no era el impostor. Están arruinando todo. Esta nave se va a estallar. Ok, ¿dónde está la linterna? Aquí. ¿Y la luz? Okay. Este va acá.
¡Es Nando! ¡No lo ve Hani! Miren, estaba arreglando la luz y luego yo arreglé la luz y se prendió la luz y estaba el cadáver de Panda ahí. ¿Y quién estaba encima de él? ¡Nando! ¡No, es mentira! Yo estaba arreglando la luz y ¿sabes qué vi cuando prendí la luz? ¡Te vi a ti, güey! Y estabas tú al lado del cuerpo de Panda. ¿Es verdad entonces? ¡Es Nando! ¡No, eres tú! ¡No, tú! ¡Eres tú! ¡Ey, un momento! ¿Pero quién querría matar al Panda Cabezón? Dime tú a mí, ¿por qué no fuiste tú el impostor? Porque Panda es mi mejor amigo. Y tal vez Nando le tiene celos a Panda porque el favorito de Yolo no eres tú, es Panda. No, chicos, me tienen que creer. Yo no le haría eso a mi hermano, a Panda. Tú sabes, yo no le hago eso a los míos. Yo soy una buena persona. Eres tú, Ami, mentiroso. Esto hay que resolverlo ahora mismo. Tenemos que votar ya. En 3, 2, 1, ya. Alguien no votó. Fui yo, upsí, lo olvidé. Ok, mejores amigos, tengo una idea. Todos nos vamos a acompañar y vamos a hacer las tareas todos juntos. ¡Ok! ¡Ok! Y el que no las haga es el impostor. Sí. ¡Ok! ¿Ven? Encendí el tubo. ¡Cumplí la tarea! ¡Wow! ¿No soy yo? Pero bueno, ¿qué pasó, Mariana? Yo opino que deberíamos hacer un baile por todos aquellos que han sido expulsados de la nave y todo lo que han fallecido. Sí, Mariana, podemos hacer esto también, ya que hablas de fallecidos, por Dianita. Sí, sí, todos la extrañamos mucho, definitivamente. ¿Será que votamos por alguien? ¡Nah! Ok, vamos a acompañarnos de nuevo todos a las misiones. ¿Sipi? ¡Sipi! Ok, esto es difícil. Tú puedes a mí. Sí. ¡Wow! Este es muy difícil. ¡Wow! ¡Vamos! ¿Están bien? ¡Amigos! ¡Eh! ¡Oigan! ¡Eh! ¡Papurri! Tienes que creerme, yo sería incapaz de matar a Mariana. Ella es el amor de mi vida, es mi amada. ¡Yolorina es real, créeme! ¡No! ¡Es Yolo! Yo lo vi. Él fue muy sospechoso desde el principio. Aparte, Mariana lo ha rechazado muchas veces. ¡Es Elmor! ¡Corre por ahí, por la cama de Jesús! ¡Ahí voy! ¡Nada! ¡No! Reporto. ¿Dónde está la cosa para arreglar la luz? ¡Ay! ¡No! Mariana, ¿a quién prefieres? ¿A Yolo o a mí? ¡A Yolo! ¡No! ¡Mariana! ¿Muerto? No, Morto, no me puedes hacer esto. Lo siento, amiguito. ¿Y si yo soy el conejito asesinito? ¡Ah! ¡Ah! No se escucha. Muy buena impostora, Sofía. Cuidado, no me doy cuenta, ¿eh? Volvemos a jugar, sí, por favor, otra rondita. Sí, hágale. Sí, porque a mí siempre me matan de primera. Si esta vez solo fue por ir al baño. ¿Tú sigues viva? ¡Ay, no! ¡Yo lo salvo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!
mi cerebro. Uy, tuve un sueño muy loco, Chinitica. Soñé que Dianita estaba viva y que yo me desmayaba y tú me tratabas de revivir con Dianita, pero atrás aparecía el conejito asesinito. Tengo que dejar de soñar cosas tan raras, ¿o no? Amiguito, eso no fue un sueño. Eso pasó hace 19 segundos. ¿What? Aunque yo no vi el conejito asesinito. ¡Pero sí, Dianita está viva! ¿Cómo? Después de que te desmayaste, ella te besó un ojo y dijo que en el próximo capítulo nos explicaría qué pasó. Luego salió corriendo y se cayó por las escaleras. Típico, pero ok. Oye, ¿y nuestros hermanos gemelos malvados? ¿No los he visto últimamente? Muy sospechosos. ¡Deben estar preparándonos una fiesta sorpresa! Obvio que no, ellos nos odian. Es cierto. ¿Y si nuestra hermana gemela malvada es el conejito asesinito? Eso es imposible. Creo que también escuché que el conejito es Sofía Castro. Eso es imposible. Llegó el momento de los talentos supernaturales que cualquiera puede hacer. Hola, mi princesa. Y mi talento supernatural que cualquiera puede hacer es doblar mis codos para adentro. Miren. Gracias. ¡Maravilloso! Y si quieres salir en el próximo capítulo, solo tienen que suscribirse a mi canal, Amara Que Linda, y enviarnos un video con su talento supernatural que cualquiera puede hacer al correo que está apareciendo en pantalla. Yo soy Ami. Y yo, Amara. Y no se les olvide suscribirse al canal de Amara, qué linda. Darle más de 300,000 likes a este video para que hagamos una segunda parte. Seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Igualmente, todos los links se los dejamos en la cajita de abajo. ¡Síganos! Ser tripulantes. Ser impostores. Y que este es el único show por internet que no produce caries. Hasta el próximo lunes, ancianos y marcianos.